La trompeta es un instrumento que se asocia a los reyes, a los nobles, a los personajes importantes a través de la historia. En el antiguo Israel, la trompeta se usaba para anunciar la entrada de los sacerdotes en algunas fiestas o para anunciar un evento importante. En Roma, cuando el emperador hace su aparición, suenan las trompetas, las famosas trompetas romanas que tanto vemos en las películas. Se dice que la trompeta es un instrumento heráldico, es decir, que anuncia la llegada de un evento o de una persona muy importante. El himno que acabamos de escuchar se titula en castellano Castillo fuerte es nuestro Dios y fue escrito por Martín Lutero, uno de los personajes más importantes en la historia de la música religiosa. Está en muchos himnarios protestantes. Durante la Edad Media, la música cristiana se había llenado de normas, de prohibiciones y expresaba una teología muy distante del mensaje de Jesús. Por eso, en el siglo XVI, Martín Lutero, un monje agustino alemán, con una sólida formación teológica y musical, lidera la Reforma Protestante. Lutero proclama que la salvación no se gana por las obras, sino por la fe, por una relación real y personal con Dios, y que solo la Biblia es la revelación de su palabra. El famoso concepto o principio de sola escritura. Por eso, este monje decide usar la música para comunicar las verdades bíblicas ignoradas durante tanto tiempo. Lutero publica un gran número de cantos y establece el himnario como una herramienta para diseminar y enseñar las verdades de la Biblia. Lutero es un gran músico, además de ser un gran teólogo. Lutero compone himnos y canta muy bien. Estos himnos que él compone no se cantan solamente en las iglesias, sino también en los hogares, en las escuelas, en los trabajos, en las tabernas, en las posadas. ¿En qué consiste el coral luterano o el himno protestante? Vamos a resumir en qué consiste el canto luterano en las siguientes características. Primero, la letra del coral luterano está basada en la Biblia y está centrada en Jesús y en las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es muy importante para Lutero porque dijimos que Lutero usa estas canciones para enseñar la verdad de Dios. El pueblo en la Edad Media no sabe leer, la mayor parte de la población no sabe leer, no tienen Biblias. Y la Biblia ha sido negada durante muchos años, durante muchos siglos. Así que mediante las canciones las personas aprenden de la palabra de Dios. Es un concepto muy importante. El segundo punto. La música del coral luterano es sencilla. Frecuentemente está basada en melodías populares, que la gente entiende, que la gente comprende, melodías sencillas, fáciles de aprender. Y a estas melodías, Lutero le agrega unas palabras que son textos bíblicos y que son expresiones religiosas de mucha calidad, porque la poesía del himno luterano es una poesía de mucha calidad. Número 3. Las frases musicales son cortas, son simétricas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el canto gregoriano, la palabra, por ejemplo, Dominus o Kyrie podía durar unos cuantos segundos, incluso minutos, y no sabías bien dónde iba a terminar. Pero en el coral luterano, las frases se asemejan a las frases del idioma cuando hablamos y tienen pausas. Al final de la frase hay un valor rítmico largo. Eso quiere decir que descansamos y armónicamente hay una cadencia. Es decir, hay unos acordes que nos dan la sensación de que ha terminado esa frase y que podemos descansar. Por eso todos respiramos al mismo tiempo al final de la frase. Si tú lees un himno, te das cuenta solamente visualmente, al ver el himno, te das cuenta que hay una frase normalmente de 4, 6, algunas 8 compases, y luego la segunda frase viene a continuación y al final siempre hay un valor un poco más largo, hay un descanso. Eso está pensado, diseñado por Lutero para llevar la democracia al canto congregacional, es decir, la gente puede cantar todos al mismo tiempo. Eso es muy importante, es un aporte único del canto gregoriano. Número 4. La letra de las canciones no está en latín,
sino en el idioma que el pueblo entienda, lo que se llama la lengua vernácula o el lenguaje vernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que Lutero respeta los diferentes dialectos, los diferentes lenguajes del pueblo. Y esto es importante porque durante muchos siglos las personas habían escuchado la música religiosa solo en latín, que era el lenguaje oficial de la iglesia oficial, y no entendían la música que se estaba cantando. Número 5. La melodía de estos corales luteranos está armonizada a 4 voces. Y esto también es una novedad, porque el canto gregoriano era unísono. Por eso se llama canto llano o plano, porque es una melodía que no tiene demasiados intervalos o no tiene intervalos o distancias demasiado altas. Pero las melodías luteranas o las melodías del coral luterano son melodías más libres que además están armonizadas para una soprano, contralto, tenor y bajo. Por eso cuando tú abres el himnario ves normalmente que hay una melodía armonizada a 4 voces y toda la iglesia puede cantar, toda la congregación encuentra su voz en el coral. Una vez más, es una manera de devolver la democracia a la iglesia, a la congregación. Los salmos dicen, pueblos todos, cantad al Señor, que todo el mundo cante al Señor. Para Lutero, si la iglesia quería alcanzar a la sociedad, necesitaba ser capaz de comunicarse en el lenguaje de la sociedad. Él decía que la adoración verdadera debe ser alegre porque es la respuesta al don de la salvación. Y no podemos responder a la salvación de forma aburrida, seria, apática. Y es lo que estaba pasando con la música en la iglesia. No había entusiasmo, no había alegría. Martín Lutero es un personaje clave en la historia de la música religiosa. Algunas lecciones que podemos aprender de su reforma son las siguientes. La primera, el centro de la adoración debe ser Jesús. La música religiosa debe tener una letra basada en la palabra de Dios y específicamente en la persona de Jesús. Cada vez que la religión se aleja de Jesús, la música también se aleja de Jesús. Por lo tanto, la música debe reflejar a Jesús como el centro de la adoración. Segundo, los himnos, los cantos religiosos, tienen una función evangelizadora. Esto es muy importante, porque aprendemos de Dios a través de estas canciones. Martín Lutero usaba la música para que la gente pudiera entender la reforma que se estaba dando, la vuelta a los principios bíblicos. A través de estas canciones, la gente aprende de la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, es una herramienta muy importante el coral luterano para que la gente entienda la palabra de Dios. Punto número 3. La música en la iglesia debería ser una experiencia alegre, participativa. Todos deberíamos cantar con una actitud de alegría y agradecimiento. Pero para que la gente pueda participar, deberían conocer la música y la letra. Por eso deben ser accesibles a la gente. Cuarto, la música es una poderosa herramienta para hacer el bien. Un instrumento y un don de Dios para transformar corazones. Eso es importante porque se habían puesto tantas reglas y tantas normas a la música religiosa que se le tenía miedo a la música y se la consideraba un instrumento del diablo o del enemigo. Martín Lutero habla mucho de que la música es un instrumento para hacer el bien, de las bondades, las cualidades de la música. Punto número 5 y el último. La figura del músico profesional es necesaria en la iglesia. Es decir, Lutero es un gran teólogo, pero también es un gran músico. Y él lidera esta reforma musical porque él tiene conocimientos musicales. Él crea el coral luterano con todas estas características porque es un músico que sabe cómo diseñar una forma musical que conviene a la iglesia. Él toma el modelo bíblico también del ministerio de los levitas. Es decir, la gente que lidera cambios a nivel musical en la iglesia tienen que ser profesionales, músicos. Lutero fue una de esas personas que tuvo la valentía de liderar un cambio, de volver a descubrir el significado de la palabra de Dios,
de liberar a la música del aburrimiento, de la oscuridad, la falta de participación, de entusiasmo. Lutero fue como una trompeta que anunció un cambio, algo importante que estaba aconteciendo en la historia de los verdaderos seguidores de Jesús. Ojalá que tú y yo seamos, en la época que nos toca vivir, como Lutero, como trompetas que anuncian que hay un rey que está viniendo pronto, que es nuestra roca, nuestro castillo, nuestra esperanza y lo más importante en nuestra vida. Y ojalá que nuestra música esté llena de alegría, de entusiasmo, de vida y de Jesús, de mucho Jesús.